doble ciego. Es decir, o sea, evidentemente no se puede hacer un experimento. Algo está mal por ahí. O sea, que no sé hasta qué punto realmente un montón de farmacéuticos se creerán totalmente. Pues eso, si les dices, cliente, sí, sí, a mí ha funcionado. La homeopatía, pues me ha quitado el catarro. Ya, Daniela, habla. Yo quiero dos pegatinas. Una para Sephora y otra para el Corte Inglés, donde me han intentado vender cremas de plantas naturales, supongo que no serán de plástico, cremas que me van a quitar el pH de la piel, y cremas que duran un montón porque están en miligramos y no en mililitros. A 140 euros, 100 miligramos. Que no miligramos. Mujer, pero si te quitan el pH. Sí, ahora, el Corte Inglés tiene pinta de ser muy peligroso, igual sale detenido. No te creas, pero yo la puedo. ¿Algún malito más? A ver, ¿alguien que vea por el centro? ¿Hay el pez? ¿Macrópolis? ¿De dónde sois? No me jodas. Nunca he visto conferencias de Tolkien y el universo. ¡Sí! Pero, de verdad, nadie pasa por la calle del pez. ¡El rojito! No, yo no quiero para ti, era para ellos, pero no te agotas, es una secta, pero totalmente divertida, ¿sabes? Si una receta alguna se entiende está mal, que siempre está mal, te acercas y te cuenta que Tolkien ya predijo el descubrimiento, no sé qué, descubre Tolkien. Y luego te enteras de cosas chungas, pero en la calle del pez, esquina con Pizarro, creo que era, hay una secta de lo más gracioso, que es esa que se dicen muchas pegatinas. Además, están todas pegatinas, eso, ojo, es interesante. Pero anímate y pones una pegatina en la puerta. Pero es que ya no hubo pegas. Coño, ¿pasas por ahí? ¿De dónde eres? Sí, paso por allí, ya estamos trabajando por allí, pero bueno, sí, venga, pasa. ¿Son de estas fáciles de quitar? Sí, 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 sí. No, 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 no vais a arriesgar vuestra integridad más que unos pocos segundos. Sí, es hasta el movimiento bonito. No, 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 va a ser durísimo para ellos. Van a gastarse más en quitar la pegatina que en investigación. Esos tienen abogados en las esquinas de las aceras, cuidado. Senu nos vigila a todos. Hablando de Macrópolis, yo soy de Badajoz y en mi facultad física para más grandes he visto carteles de Macrópolis en los que te prometen convertirte primero en Apolo, luego sigues creciendo, te convierten en algo así como era, no sé si implica un tipo de cambio de sexo o de mantener tu sexualidad intrínseca, y después ya no sé si eres Zeus o vuelves a Hermes, tampoco lo tienes muy claro a ellos, pero el objetivo es que la una corrupción divina. Nada más comentar que el otro día pasé por la estación Príncipe Pío y había el 27 Foro Internacional de Ciencias Ocultas y Espirituales, que incluía la conferencia El Aura y el Cannabis. Vendían equipos para ver el aura, la percepción extrasensorial y cómo afecta el aura. Pero llegué el último día, así que ya no puedo hacer nada. Viene el hermano, acá me he salido a la cienciología, me acordaba que al lado está el Ateneo. Si no recuerdo mal, hoy acogía una jornada donde hablaban de lo malo, malísimo que son las emisiones de la wifi, los móviles, los campos electromagnéticos y demás. Y antes de ayer salió la noticia de Murcia, del Ayuntamiento de Murcia, Ecologistas en Acción le había dicho al Ayuntamiento de Murcia que
más ecológico, camina menos, montar una red de cable en vez de una red wifi, que lo están montando por la ciudad puta. Claro, no hay que levantar nada, ni hay que... Bien, ni pute. Bueno, amigos de esa conspiración Illuminati que el público llamamos ciencia, me dice por el fondo que nos echan para abajo para la cena. Os esperamos a todos los que podáis el sábado 6. Repartiremos más pegatinas entre anécdotas de valientes. Bueno, el Jorge Manuel hablará de si hemos llegado o no a la luna. Y nada, muchas gracias por venir. Otro aplauso a Inés. Y nada, pues eso, los que os quedéis a cenar, ahora seguimos hablando. Y los que no, animaos. Está muy bien las cenas también.